Momento de Six Moment, uno de los momentos por lo menos que a mí más me interesa, porque está claro que me permite desarrollar un poco de la historia de la República Argentina y basarnos en hechos concretos, cuestiones que han pasado en un mes de abril, pero nada más ni nada menos que de 1982. El 24 de marzo de 1976, un gobierno de facto derroca a Isabel Perón. Aquel gobierno de facto estaba integrado por Massera, Videla y Agosti. En el año 1981, por aquel entonces el ministro de Economía, Martínez de Hoz, había ya hecho la economía, la había tirado por el piso y los argentinos estábamos mal económicamente. En realidad Martínez de Hoz nos había dejado en la lona. Lo cierto es que por aquel entonces, para que el gobierno no decline su estadía en la Casa Rosada, Videla le pasa el mando al general Viola. Y cosas raras si las hay, a Viola le rompieron el culo. Estamos hablando que un golpe dentro de otro golpe, porque Massera perpetra un golpe dentro del golpe. ¡Increíble! ¡Chau, Videla! ¡Otra cosa mariposa! Y se queda el general Galtieri, que es lo que quise decir. Galtieri en el poder en el año 1981, en diciembre de 1981. ¿Sí? En el año 1982. 2 de abril de 1982 declara la guerra. Estamos en abril ya, nos metemos. Pero dos días antes estuvo el Papa Juan Pablo II aquí en nuestro país. Miren el primero de los momentos. Juan Pablo II pidiendo por la paz en la Argentina. Miren quién está detrás del Papa, del Papa Juan Pablo II y no se puede sostener. ¿Saben quién es? El alcohólico. Por aquel entonces, Leopoldo Fortunato Galtieri. Y hermanas, estoy a punto de concluir la visita a vuestro querido país que he emprendido en nombre de la paz. El Papa acá. En momentos dolorosos de vuestra historia. En nombre de la paz. Pido a Dios. Míralo ahí atrás. Que se traduzca en realidad operante. Ahí está. Profunda convicción. No se puede sostener. De que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa y duradera. Dolorosa y duradera. Chicos, por acá pasó Galtieri. Aunque ya debe haber llegado allá, ¿no? ¿A dónde le deben haber llegado? ¿Allá o acá abajo? ¡Ay, Dios y la Virgen María! El Papa Juan Pablo II pidiendo la paz y de repente ahí estaba el choborra de Galtieri que no se podía sostener. Lo vieron, ¿no? Lo vieron ustedes, no lo dije yo. ¡Ay, Dios santo! El 2 de abril de 1982, bajo un millón de personas en Plaza de Mayo, Galtieri sale al balcón, ¿sí? Galtieri sale al balcón y le declara la guerra a Inglaterra. Pero atento con esto, porque después de la primera frase, observen y escuchen a la multitud el cántico diciendo los vamos a reventar, los vamos a reventar. Pero stop, pará, porque no solamente eso, sino también escuchen la última frase de Leopoldo Fortunato Galtieri cuando dice ¿de quién son las Fuerzas Armadas? Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. ¡Lo vamos a reventar! La propaganda funcionaba a pleno. Yo le agradezco en nombre de los tres comandantes y de las Fuerzas Armadas que son de ustedes, no son nuestras. No, ¿de las qué? Fuerzas Armadas Argentinas pertenecen al pueblo de la nación.
Las Fuerzas Armadas Argentinas pertenecen al pueblo de la nación. No sea mentiroso, Galtieri. Usted miente. Y los argentinos gritando, los vamos a reventar, los vamos a reventar. Bien propagandístico, me hacía acordar a la época de Hitler, ¿no? Donde le manejaba Goebbels la propaganda a Hitler y todos pensaban que era buen tipo. Bueno, el mundo en ficción creía que Galtieri era buen tipo, claro, porque habían comprado absolutamente todos los medios de comunicación. No comprados, está claro que nadie compraba en esa época, sino que directamente se los quedaban. Entonces los argentinos muchos no sabíamos, salvo aquellos que habían desaparecido y eran familiares y demás, porque después por allá por el 78 vino el Mundial, un poco que tapó las cosas. ¡Ay, Dios santo! Esto fue el 2 de abril de 1982 cuando le declaramos la guerra a los ingleses, cosas ridículas si las hay, ¿no? Estaba más que claro. Pero el 10 de abril de 1982, ya un poquito más tarde, Galtieri pronuncia la famosa frase que todo el mundo hoy entiende de él, que era, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Increíble, y le pido a Dios, yo no sé qué es de la vida de Casanseu, si estaba muerto, si no, si ya está con él. Casanseu era uno de los periodistas de Canal 7 en aquella época, que tenía el libre albedrío, es decir, la entrada sin ningún tipo de problemas, porque de alguna forma había arreglado con la dictadura, que no sé qué. Pero Argentina Televisora Color era quien transmitía en vivo. Había un programa que se llamaba 60 Minutos, por aquel entonces. Entonces, después de haberle declarado la guerra a Malvinas, ese 2 de abril de 1982, ¿sí? Nosotros no fuimos a Malvinas. ¿Pero quién fue a Malvinas? El propio Galtieri. ¿Y quién lo acompañaba a Galtieri? El propio periodista Casanseu. ¿Y qué le preguntaba en el avión? ¿Saben qué avión era? El Tango 01, que por aquel entonces ya comenzaba a tener sus estrepitosas cuestiones a nivel vuelo. En el Tango 01 estaba Galtieri y Casanseu. Y Casanseu le pregunta, general, ¿es su sueño este? Que el general Galtieri les cuente el sueño del pibe. Desde nuestras Malvinas, comunicándole al país y al mundo la característica de esta visita. General Galtieri, presidente, estamos sobrevolando buena parte del país, estamos llegando a Comodoro, habrá una escala, luego las Malvinas. Un viejo sueño se cumple en su vida. Bueno, creo que es el sueño de varias generaciones de argentinos, no es el mío solamente. Dios, el sueño de varias generaciones de argentinos, no solamente el de él. Mentiroso. Si usted quiso atacar ahí, quiso de alguna manera recomponer todo lo mal que habían hecho en esa maldita dictadura militar y gobierno de facto que han ocupado todos ustedes. Gracias a Dios no está más. Lamentablemente se fue sin condena el hijo de puta. Bueno, pero no solamente eso, sino que hay más. Ustedes saben que la Argentina, de alguna manera, y hay que poner en este caso las manos en el fuego por los soldados argentinos, que son caritas, eran pibes de 18 años contra profesionales ingleses. Caritas de los pibes de 18 años contra, insisto, profesionales ingleses, contra los famosos gurkas, ¿no? Profesionales del mar. Pero esto no es así. De alguna forma, en algún momento de la historia, Galtieri se entrevista con algunos muchachos ingleses. Entonces tenía que ver ahí alguien que, de alguna manera, traduzca lo que le decían. Pero Galtieri, por más traducción, su borrachera a esta altura no la podía sostener. ¡Miren esto! En el interés de la objetividad, ¿quién cree usted, señor presidente, que fue responsable de este ataque contra nosotros? ¿Contra? Ah, contra... Vea. No sabe qué decir. Creo que debe ser un grupo muy reducido.
Increíble, este tipo nos mandó a la guerra. Así estábamos en el país, lamentablemente, ¿no? Un borracho de estas características y una dictadura militar que hizo absolutamente todo mal. No hubo dictadura militar en el mundo, le voy a decir, en el mundo que le haya hecho bien, ¿sí? A ninguna nación, en ninguno de los dictadores que usted me diga, cualquiera, no solamente ahora, sino los que posaron desde 1940 hasta ahora, que fueron los peores, no hubo ninguna dictadura militar. Que siempre dijeron, nos venimos porque el país se cae y por eso nosotros, a partir de ahora, vamos a gobernar. Ninguna dictadura militar nos ha hecho bien. Con lo cual, cada vez que digan eso, tenga cuidado porque nos van a romper el culo seguramente. Señoras, señores, hemos llegado al final del Six Moment. En el final del Six Moment no había otra que la conferencia de prensa. En realidad, conferencia de prensa no es, sino que es un comunicado a la nación. En este caso, firmábamos la rendición y lo quisimos dejar desde comienzo, no completo, pero las primeras frases que dice Leopoldo Fortunato Galtieri lo dicen todo. LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Y LS82 Canal 7, Argentina Televisora Color, transmiten juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Desde el Salón Sur de Casa de Gobierno, se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Increíble, ¿eh? Increíble. Así estábamos en el año 1982. Lamentablemente, bueno, está claro que después de este gobierno de facto y después de la ridiculez que sucedió con la guerra de Malvinas, los argentinos votamos por la democracia, volvió la democracia, se eligió un presidente en 1983, estamos hablando del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Pero esto no es todo. El informe Rattenbach, ¿sí? Ustedes, el informe Rattenbach fue un informe hecho por militares también que no habían sido partícipes del gobierno de facto, ¿sí? Que detallaba algo increíble. Un error impropio, un error que no se había dado en ningún ejército del mundo. El error fue, nunca hubo comunicación entre las tres Fuerzas Armadas argentinas. Jamás se comunicaron entre la Fuerza Aérea, ni la Fuerza Marítima, ni la Fuerza Terrestre. Jamás hubo comunicación entre ellos. Así fuimos a enfrentar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, acompañado no solamente por Estados Unidos, sino también por Chile. Porque recordemos que los ingleses hicieron base en Chile para poder atacar las Islas Malvinas. Así termina entonces este Six Moment en el día de hoy y lo presento, en este caso, al señor Matías Catogio. Y cambiamos de tema, Mati, ¿cómo le va? Pela, todo bien. Sí, vamos a hablar un poco de deporte, porque obviamente el fin de semana nos pasó por encima. Estamos en día lunes, se nos va el día lunes, pero, como decimos, trajimos a la gente lo mejor, lo que tiene que saber, lo más lindo del deporte, lo tiene aquí, en la pantalla de Noticias, el dueño de las noticias. Entonces trajimos, como siempre, un poco de todo, lo destacado y también, para terminar, la noticia pila. Arrancamos, si querés. Sí, señor. Con esto, bueno, vamos. Arrancamos por el puesto 1, claro, por el arquero, porque usa generalmente la 1. Empecemos con las atajadas de Marcelo Barovero. Primero esta. Grandes atajadas, ¿eh? Esta vez fueron en plural porque en el primer tiempo sacó esta para que River en ese momento no cayera. Hasta ahí iba 0-0. Impresionante la estirada de Barovero. Y luego, en el segundo tiempo, cuando River ya lo ganaba,
2-1 tuvo esta. Primero abajo y después arriba. Momento increíble está pasando Barovero. Le damos una vez más. Sí, qué atajada, ¿eh? Mira, Martín, primero abajo, se levanta y arriba. Ahí increíble lo de Barovero. Y así pasa el arquero destacado de la fecha. Bueno, fue Marcelo Barovero. Estuvo allí realmente manteniendo el arco de River de la mejor manera. Ganó 2-1 River y se acerca a la cima del certamen. Ahora hablemos de fútbol. Vámonos al bosque. Porque Gimnasia jugó contra los Civi, dos de la provincia de Buenos Aires. Y el burro de la fecha estuvo en ese partido. Porque lo perdían los Civi, pero empata Gimnasia. ¿Y quién lo grita? Nacho Fernández, Barzotini, el arquero no lo podía creer. Pero ¿cómo va a haber un burro en un gol? Bueno, ahora vamos a ver, porque claro, el gol es en contra, Ortiz, claramente. Nunca mira la pelota, vamos a ver el centro de Nacho. ¿Y de espalda? No, increíble. Cabeza en su propio arco. Pero de 1 espalda. 1-1, Martín, de espalda. 1-1 hasta ahí. Lo terminó ganando el Lobo 4-1. Partido que dio vuelta de la mejor manera realmente lo que pasaba allí. El milagro, la jugada milagrosa de esta fecha número 9 del fútbol argentino. Tuvo allí cancha de Boca, centro. La mano tiene el arquero, defensor, ¿la quiere sacar? No. Osvaldo. Todo. Carrizo. Ahí viene, viene, viene. ¿Tampoco? ¿Tres años? No, sí, sí, pero viene, viene. No, no, nada, afuera. Afuera se terminó tirado, pobre, el ex jugador de Rosario Central. Le damos una vez más porque Osvaldo la tuvo, le rebota al defensor, después Carrizo picando el área. Fenomenal, mirá, erró el defensor, que la quiere parar y no puede. Osvaldo, solo, Carrizo de punto, mirá, pelota picando. ¡No! El travesaño que ¡toma! Le dice que no al jugador de Boca. La muralla china. Nada, nada. Nada se le da a Boca, nada se le dio, 0-0 con Chicago. Pero sigue en la cima del torneo. Ahora nos vamos derechito a ver quién fue. Se puede decir boludo ya, ¿no? Sí. ¿El boludo de la fecha? Bueno, lo vamos a ver justamente en la imagen de que ahora va a pasar en pantalla porque jugaba Crucero del Norte contra Rafaela. Godoy es el peladito y el otro lado Romero. Godoy se lleva la pelota para hacer tiempo. ¿Qué hace, Dardo? ¡Toma, puto! Y claro. Ahí te ve. Está bien, eso es lo que es en el barrio. Que le tiene un caño. No, no. Se llevó la pelota nada más. Ah, te llevaste la pelota, tomá. Iba 0-0, 7 de segundo tiempo. Increíble. Y la patada que pega Romero, obviamente de expulsión. La Berni claramente le dijo, ¿qué quiere que haga? Si le pega sin pelota. No, tomá. Yo mucho no puedo hacer. En el barrio no, no me expulsen. En el barrio esto. Bueno. Acá sí, esto es Primera División, Crucero del Norte. De aquí justamente de la expulsión de Romero. Esto lo vi pocas veces en el fútbol argentino. No sé si por sucio o calentón, pero esto le pasaba a Luchetti. ¿A dónde ataja Luchetti? Allí, Atlético de Tucumán. Jugaba justamente. Va en el centro y Luchetti que se queja al árbitro del encuentro. Desde las cámaras nadie entendía por qué. Vamos a ver ahora qué le tiraron a Luchetti. Le da una especie de jamón o algo, pero ahora vamos a ver. Ahí, la repetición. Tira toalla para atrás y se viene el baldazo de agua para Luchetti. Increíble. Nunca vi que le tire un baldazo de agua a un jugador en una cancha del fútbol argentino por sucio calentón. La realidad para que Luchetti se comió un baldazo de agua. Los tres mejores goles del fútbol argentino fueron estos. El tercero de Servi, la estrellita de Rosario Central, de esta manera. Tac, lindo gol, me gustó. Muchos goles que le están picando, Martín. La fecha pasada también tuvimos lo mismo, ¿eh? La estrella de Central se llama Servín y paga con goles. Justamente el jugador del equipo que dirige el Chacho Coudet, ¿eh? Y que también es uno de los animadores del certamen. Arrancó de la mejor manera. Estuvo tres partidos que no pudo conocer lo que es sumar a tres. Igualó las tres oportunidades y ahora, de esta manera, empezaba a volver al triunfo. Volvemos al partido Crucero del Norte y Rafaela, porque el mejor gol, el segundo mejor gol, fue de Ernesto Álvarez. Clink. Lindo pase en profundidad. Por el cuerpo. De buena manera. ¿Le va a pegar? No, pasa de largo el defensor. Fuerte abajo. Golazo de Álvarez, partido que terminó 1-1. Rafaela tiene nuevo técnico y es el negro. Astrada. Mirá vos, ¿sí? Y el mejor gol de la fecha que se viene ahora a continuación ocurrió en el partido de River contra Argentinos Juniors, ¿eh? Entramos en el festejo de Álvarez.
el corazón. Centro. Y esto hace Lautaro Rinaldi, de chilena, de tijera, como quiera llamarlo. Primero el centro desde el oval, ya algo clásico. Se banca el defensor y además la clava allí abajo. El mejor gol de la fecha fue el de Rinaldi contra River. ¡Qué golazo! Dos más y nos vamos, corridos. El festejo alocado, porque a Coudet lo habían echado justamente en el partido entre Central y el conjunto sanjuanino. Minuto 94. Y el Chacho Coudet se metió en la cancha, no importó nada. Se metió en la cancha a festejar así. Y después se acordó y volvió. Vemos el gol de Donati. Faltaban 12 segundos para terminarse el encuentro. Y el Chacho de esta manera, poco le importaba, eufórico por debajo, con un central querido. Y se metió Martín de esa manera a festejar justamente lo que fue la victoria del conjunto rosarino. La última, la noticia pila, lo bueno y lo malo en un solo protagonista. Esta vez le tocó a Nereo Fernández. El jugador pila, primero por esto. ¿Qué hace? En el gol de Sarmiento, el arquero de Unión, centro, pica la pelota, la quiere agarrar. Con el defensor choca, la deja muerta. No, claro. Y el gol de Sebastián Luna. ¿No es Navarro este, no? No, es parecido. Pero también pasó por Gimnasia. También pasó por Gimnasia. Nereo Fernández, de esta manera, realmente, en el primer tiempo, hacía un error garrafal que le daba el 1-0 a Sarmiento. Y después, en la segunda mitad, tapa esta bocha increíble. Mirá, mano a mano y con el pie. Cosas que no se entienden y que se proceden. Este fútbol argentino, errores garrafales y después tapadas de otro partido. Esta vez el jugador pila fue Nereo Fernández. En 8 videos, en 8 tapes, le mostré lo que fue la semana deportiva. Me encantó, gracias Mati, ha sido muy amable. Última pausa, muy pequeña, 1 minuto 10 segundos. Después de la pausa, C. Silvio N. aquí. Noticias del barrio, para el barrio. Y después el clip final, el de hoy, imperdible.